Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy quiero hablar de uno de mis planes para el futuro. Tengo muchos planes y muchas cosas que quiero hacer. Y una cosa es hacer una de esas cosas, es hacer vídeos bilingües para niños. Porque me gusta inventar canciones y me gusta como, no sé, inventar historias, cuentos para niños. Y la idea que tengo es que es hacer, por ejemplo, una canción o un cuento y luego crear en ordenador un vídeo. Usando, ahora estoy aprendo el programa Blender, que es para animar, para la animación y cosas así. Entonces es lo que quiero hacer, porque yo creo que hay un mercado listo para cosas de buena calidad y, ¿sabes? De ayudar a los niños a aprender español o inglés, ¿vale? Porque si son vídeos bilingües, da igual, los niños españoles pueden verlos tanto como los niños ingleses. Pues es mi plan. Claro que necesito tiempo y necesito aprender bien ese programa. Y soy solamente principiante. Cuando yo con Sebastián, él tiene 4 años, 3 años y medio, yo veo muchos vídeos con él en YouTube y él ve de todo. Y la verdad es que a veces yo veo vídeos de mala calidad, vídeos terriblemente hechos. Y a él le encanta. A Sebastián le encanta. Y noto que los niños pueden ver la misma cosa una y otra vez. Y no les importa. No les importa. No les importa ver el mismo vídeo 100 veces. Dos. Cientas veces. Y noto que todos los vídeos para los niños, y hay muchos vídeos que vienen de India, la India, que son normalmente son de buena calidad. Hablo de la animación, pero el audio y la canción, fatal. Pero a Sebastián le encanta. Entonces, y a veces esos vídeos tienen millones de vistas, millones, hasta como 300 millones de vistas. Nuestros vídeos en Lightspeed Spanish, los buenos, tienen 20.000 vistas, ¿vale? Y ya llevan 5 años, unos vídeos ya llevan 5 años allí, 20.000 vistas y un vídeo de una imagen de Thomas the Tank, ¿vale? Diciendo, ¿qué dice? Algo como turnip, ¿vale? Nabo de sueco. Thomas the Tank, una imagen. No cambia nada, no es un dibujo animado, nada. Es una imagen, Thomas the Tank y él dice turnip, turnip, turnip 3 veces. Y ese vídeo tiene como, no sé, 3 millones de vistas. Y pienso, ¿en qué mundo vivimos? Nuestros vídeos, 20.000 vistas. Thomas the Tank diciendo turnip, 3 millones de vistas. Por eso yo quiero hacer vídeos así, porque yo creo que deberíamos tener unos vídeos de buena calidad o
que puedan aprender algo los niños de los vídeos. Y no estoy diciendo que no aprendan nada los niños de vídeos como Turnip, 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 pero tienen sus límites, ¿no? Pueden aprender, por ejemplo, una palabra de ese vídeo. Y hay otros programas muy, muy populares como Dora the Explorer, La Exploradora. Y son programas muy, muy buenos. El problema es que con Dora the Explorer, en cada episodio hay como 3 palabras o 4 palabras solamente en español. Y las demás palabras en inglés. Los niños pueden aprender más, ¿eh? Los niños pueden aprender hasta, no sé, millones de palabras. Y solamente ponen allí 3, 4 palabras nuevas. Y entonces, yo creo que deberíamos tener otras opciones. Y es mi plan. Pero ¿cuándo? No sé. Me gustaría empezar, no sé, en 6 meses o 1 año, pero depende de muchas cosas. Eso, solamente quería hablar de los vídeos de los niños. Y la próxima vez, ¿vale? Mirad las vistas de los vídeos de los niños. Es que es fenomenal. Esa gente gana muchísimo dinero de esos vídeos. Muchísimo dinero. Y bueno, para mí es una posibilidad y a mí me gusta hacerlo, entonces es algo para el futuro.